¿Qué tal, amigos de Tide Golf? Estamos acá desde los Reyes Country Club en el segundo ranking campeonato Mid Handicap y Damas de Ana Golf. En un día bastante interesante de golf, vamos a tener una competencia bastante interesante y les vamos a contar qué está pasando por acá. De momento vemos muchos jóvenes que se han integrado al golf nacional y compiten en este tipo de torneos, además de que hubo la particularidad que Ana Golf decidió muy inteligentemente unir los rankings y así promover la competencia en todas las categorías, desde campeonato, mid handicap, damas, jóvenes. Vemos a Chai Wong, que siempre nos regala tiros de muy buena calidad, y una muchacha que está creciendo bastante en el golf nacional, allá por ahí uno de los grandes golfistas en Costa Rica, de los que siempre están en los torneos, en los eventos, don Rodrigo Flores, en el hoyo 1 con un poquito de problemas y cerrando de una mejor manera el hoyo. Es interesante cómo se ha movido con estos rankings la participación de golfistas de todo tipo y que da a los campos además y genera la competencia entre varios niveles. Sí es importante rescatar que Ana Golf está haciendo una buena tarea y eso hace que el nivel mejore a nivel de Costa Rica y en todas las categorías de golf en todos los niveles, champ. ¿Vale la pena estar en el ranking, participar en un ranking? Sí, yo la verdad recomiendo a la gente que le gusta jugar torneos, a los golfistas que les gusta sentir esa adrenalina de competencia, siempre recomiendo iniciar con un ranking y de ahí ir a torneos de mejor nivel día con día, como los hacen varios de los clubes a nivel nacional en sus abiertos. Si yo no tengo handicap, ¿puedo participar? Bueno, la recomendación, lógicamente, para todos los golfistas que nos están viendo es sean parte de Ana Golf, háganse miembros de Ana Golf. Hay una anualidad en la cual Ana Golf les da varios beneficios en algunas tiendas y otras cosas, además de que les lleva el handicap que es apropiado. La mayoría de torneos a nivel nacional ya exige estar inscrito a Ana Golf y tener un ranking nacional. Acá vamos a la muchacha Mirach, que de gran forma está iniciando su carrera de golf y creo que para los golfistas ver damas en competencia es muy importante. Hacer crecer las generaciones de golfistas damas en Costa Rica, creo que es una de las metas importantes que tenemos los campos y lógicamente generar la competencia con las de más experiencia, como doña Vilma Arce, doña Cine Alfaro, que por acá vamos a ver pronto, que van a dejar mucha enseñanza y van a promover que las muchachas sigan creciendo en el golf nacional. Bueno, queremos agradecerle a doña Cinia, ella siempre está ayudando a todos los golfistas posibles y a Challenge Golf, ella participa mucho con Challenge Golf, así que le agradecemos. Sí, doña Cinia siempre es muy participativa, siempre está en los eventos de la Federación, de Ana Golf y en todos los de ayuda social y bueno, lógicamente en Challenge Golf que es un programa que realmente promueve el golf a gran escala. Por ahí don Darío Fallas, que le tocó un día de golf acompañado de señoras. La pasó muy bien, disfrutó mucho del torneo y bueno, fue un día de mucho viento. Creo que todos tuvieron el reto de la cancha ya tendiendo a estar un poco más seca, donde la bola rodaba más y esto también hace que el golf sea ligeramente más difícil, por lo menos acá en la cancha de los Reyes. Sí, recordarles, para los que no tienen handicap, el récord de 5 tarjetas de 18 hoyos, recuerde que tienen que estar acompañados y firmados de otros golfistas para que estas sean válidas. Lo más recomendable es afiliarse a Ana Golf, crear un código, ellos le van a dar un código y una vez que tienen las 5 tarjetas, a enviarlas a Ana Golf para que
para que ellos le hagan el récord de handicap y ya puedan empezar a jugar.